A última hora, hija, ya todo estaba listo para que saliera con que no va a venir. Cama, sí. Yo voy a hacer que la cama te hubiera hecho. Le voy a pedir una disculpa a Silvita. Cama. Hubiera hecho bonito que le diera en persona el regalo. Hubiera hecho bonito, pero lástima que. Hubiera hecho propio día. Pues sí, hubiera hecho bonito, pero como. Pero como no. Vaya, ajá. La que queremos aquí. Entonces, aquí está la Wendy. La otra desgraciada. Aquí está la Wendy, mala hija. Pero ella ha hecho algo que vos no hiciste. Pudo rescatarse, pudo rescatarse. Ajá. ¿Cómo es? Reivindicó. Ajá, reivindicarse. Ajá, ok. Denos la noticia, por favor. Denos la noticia, por favor. Va a venir mi mamá. Va a venir mi mamá. Venga, Nidalia, aquí la vamos a estar esperando. Vaya, vaya. Ya está un poquito más de humor, ella me imagino. Me llama la mamá de la Lady y me dice, miren, me dice, ya convencí a su mamá para que vayamos, me dice ella. Y le pregunté yo, fíjate, ¿quién la convenció? Yo no, me dijo. Es que cuando me llamó ella arriba, sí, me dijo que iba a venir y la mamá de la Heidi. O sea, después le preguntó a ella porque después llamó ella. Es que quizás fueron todas. Ajá, mucha presión, mucha presión. Imagínate todas las mamás llamándole, vamos, 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 es tu hija, vamos. Le dijo el diablo, le dijo ella, le dijo paterna, la tía de ella, la aquella. Ve, eso es hacer lo imposible para que tu mamá venga. Yo no sabía que le había hablado a la mamá de la Carmen que iba a venir. Es que iba, ya estaba todo, niña, Antonella, ya estaba todo. Al final, solo porque le dijo la Silvia que no iba a pasar por Metrocentro, solo por eso, y que la mamá no conoce. Si quien conoce es quien la iba a ir a dejar, hija. Iba a llevarle, decirle, vaya, este es el punto donde la van a ver, aquí espérenlo. Mire, 200 me hubiera dado la vida y traer yo aquel carrito. Nada, vos, Dios guarde. No vale eso, para tu mamá día. Para ti. Mi mamá vale, no tiene precio en el mundo. Vaya, para pagar eso. Mira que ya me gastó 800. Vaya. Ah, vale. Otra vez, la mandamos otra volar. Y en avión que la manda a traer porque. Es que siento una cólera con vos ahorita, pero que no tenés idea. Cuando venga la Silvia, mira, cuando venga la Silvia no te va a proteger, hija. La Silvia que diga bien cómo pasó todo. ¿Verdad que siente como que le va a dar algo así? Sí, sí, es que siente una colerita, men, pero. ¿Sabes cómo siendo? Como cuando aquello de. Algo así siento ahorita. Ahorita es furia. A ver, de furia. Cama, pero quiere escuchar ya. Mira, bien, bien, así como que me porque... Mira cómo le hasta las venas me alteran. Mira cómo me pone las venas de alterada. Al en el boxeo lo quiero ver. Siento una furia porque habías hecho todo y a última hora desinflaste el globo. El globo. Es que yo siento como que lo hiciste a propósito. No, cama, a propósito. Vaya, cama, no, lo que da cólera es cuando uno le está diciendo las cosas y le está reclamando, lo agarra como que... No. Sí, mucho sarcasmo lo agarra. Mire, ve, había hecho lo imposible. Compré aquello, va. Hija, mira, yo lo siento de verdad por Silvia, porque a lo mejor vino por compromiso por traer a tu mamá. Ajá. Porque ella como que no estaba segura de querer venir. Y por eso me da a mí más una furia, una cólera. Venga, pues. Ya, pues, don Pey. Hago la prueba nomás. No, yo no tengo hambre, pero me está obligando, don Pey. Cama mucho los retos. ¡Cama! Es que está caliente. Mire, mucho. Mira, pues. Le voy a partir yo. Vaya, eso es mejor. Mucho los retos la Carmen. Qué rico está. La quiero ver ese día. En el boxeo, va. Ve, pues. Boxeo con los juniors. Durito, ay, durito. Ay, no. Boxeo con los juniors, va. Démosle, va. Vos versus yo. Va, chivo. ¿Puedo probar? Está caliente. ¿Puedo probar? Mm. Sí, bicha. Mm. Qué
qué rico. Uh-huh. Esta bicha no han comido todavía, va. Uh-huh. Ustedes estaban aquí, no, nunca han comido, va. Cama, ya terminamos aquí, mi tía. Pero güey. Bien, yo sí. Una vez que puse a coser allá, te acordás, lo voy a decir. Pero este está fresquito. La carne. Uh-huh. Está bien rica. Está rica. Ya con eso le bajó un poquito la fiebre, sí. No, no, bueno, ahorita sí, ya, ahorita ya terminé de comer. Era carne, ¿verdad? Vaya, bicha, ahora vamos con tu madre. La tuya va a ser. Tu madre, la suya. Vaya. Con tu madre. Decí la verdad. Cuando tu mamá te dijo a vos, si voy a ir, ¿qué sentiste? ¿De verdad? Sí. ¿Segura? Sí. Ok. ¿Estarías dispuesta vos a hacer diferente las cosas y comportarte diferente con ella, ya que vas a tener la oportunidad ahora de una reconciliación verdadera con tu madre? ¿Vas a hablar con ella? Sí. ¿A la oficina te voy a hablar con ella? Sí. Sería lo indicado, porque es difícil estar, que vos la querés, ya te quiere, y por diferencia de estar así, como que... Imagínate. No estás emocionado por eso. Bien. Sí, es bonito, como es bonito estar uno bien con la mamá, va a ser la mamá te pega. Pues sí. De uno, ¿no? ¿Cierto? Pues, como digo, yo creo que la mamá, una hija con una madre es como algo especial, siento yo. Uh-huh. Y ahora que sabe que después de esto, cada vez que tu mamá te escriba, ya no va a ser para nada malo, se pongan a pelear. Y imagínate que por lo mismo ni siquiera nos has llevado a tu casa, porque no, es que yo prácticamente, solo con mi abuela. Antes prácticamente por eso nos fuimos, porque pues sí, ¿verdad? No, de verdad. La Andrea, ¿por qué crees que no me digo también? Por las diferencias que tiene la mamá, ¿cómo no iría a recibir o cómo la recibiría? ¿Qué tal? Y le dice, no te quiero ver aquí, andate. Porque tiene sus problemas. Ajá. Sí, entonces por eso es que yo me había como que mantenido calmadito, vamos a ir, pero cuando sea el momento. Ahora sí, pero ya podemos ir. Hoy sí, creo que sí. Ya le dijimos también. ¿Qué crees, la mala noticia o la buena? La buena. La buena es que va a estar lleno. Eso ya lo sé, ajá. Va a estar lleno. Y la mala. Yo siento que poquita comida vamos a hacer también. Yo siento. ¿Dónde vas a comprar pollo campero? No importa. Está bueno el feliz güey. Y la mala se va a llenar. Vaya, si ya hicieron la cuenta, dígame cuántas vienen en el micro para ver si van a caber. Dale. Mi mamá, mi abuela, va. Sí. Mi abuela. Tres de la abuela. Viene mi primita y mi... Viene el niño, va. Mis dos primitas. No contemos los niños ahorita. Ah. Mi tía. Ay, tu padre, tía, va. Los dos primos de ella. ¿Y qué, Miriam? Mira, bicha, me tenés con una furia. Vaya, pues, suéltate. Voy a sacar mis poderes de Goku. Viene la mami Miriam. Mami Miriam. Mami Miriam. Mami Miriam. Viene la mamá de la Jenny con los dos niños también. ¿Qué tiene enojado, man? 15 personas. Caben 16 al micro. ¿Ya contando los niños? Contándolos. Ay, con echa cuenta también la mamá de la aquella. Y hay que ver si. ¿De quién? De la Andrea, la van a pasar recogiendo. La mamá de la Andrea. Y hay que ver si la mamá. ¿Cómo es lo viejo? ¿Y qué manera, ni aquí? Ella sola. A ver. Ya ve, hay que ver. La mamá de la Andrea creo que tienen dos. Y tal vez invita al hermano y así. No. No, hay que ver con Andrea mejor primero, antes de nada. No, porque al hermano sí no le habla. Sí, pero ¿y qué tal? Y la mamá le dijo, mira. Aquí no queremos más distanciamiento. ¿Y sabes cuál es la mala, viejo? ¿Qué pasó? ¿Sabes cuál es la mala? ¿Cuál es la mala? Va a llover. No. Va a llover. Va a llover. No, camarón, no. Yo voy a agarrar una cuadra y voy a tomar. Va a llover. Ponga pronóstico. No, ya vi el plan. Decía que no. ¿Me puede hacer un gran favor? ¿Cuál es el favor que querés? Que si me puede dar. Que le preste una cuadra y dice. ¿Dos sobres para qué? Que no me quedo tiempo para comprar regalos. Mire, otra desgracia. Pisto de que le va a dar. La cama por mala es otra hija. Mala hija. Tuvimos un tiempo el día que fuimos al cine y no le compré nada. Parranda, mija, parte de por ahí. Mira, de última hora le voy a traer. ¿Sabe lo que le dijo? Ya le dije yo a usted, ¿qué es lo que quiere que le regale? Lo que sea tu voluntad, hija mía. Entonces no le doy nada, le dije. Yo le quería regalar algo que sea útil para usted.
Mira, me dijo, ¿sabes qué? Con pena, me dijo, pero ¿sabes lo que quiero? Un radito, me dijo. ¿Un radito? Ajá, para oír las alabanzas. Ah. Una gran bocina, le voy a comprar. Ay, le compro un... ¿Qué quiere? Yo quiero una máquina de coser. Allá en Primer había una, valía... Ah, estaba barata. Igual la de su mamá. Ajá. Ay, Marcia. Si lo quieres, pero... ¿Qué? Nada le piden las nalgas. ¿Qué es que...? Ah, mire, podemos hacer un trato. Venga para acá. Podemos hacer una llamada. Miguel no la quiso comprar. ¿Para qué quiere máquinas? Podemos hacer una llamada. Malas noticias. ¿Para qué quiere máquinas y ni jueces? No, mire, pues. Diablo. Diablo, yo me doy la misión de conseguirte una máquina que la traigan. Porque van a traer algo más. Decime. Espera, a ver qué me dicen. Ah, pues si lo puedo agarrar. ¿Qué hubo, brother? ¿Cómo estamos ahí, pendientón? Mira, mi mami quiere algo bien caro, fíjate, que cuesta como $800. Lo más atraído son 900. No sé si vos y yo podemos ponerle... Es que así no funciona. Si le vas a dar algo, le vas a dar bote tú. Ajá, a un tal nada más. Ya anda pidiendo, pues. Córrelo. Viejo, no le puedo dar. Cama parranda por mal hijo no, también. Todo lo que sea su voluntad. Sí, ahí tengo mi... Mira, van a traer la voluntad de Dios. Pero a ver, solo me decís que necesitas rapidito. Ahora mismo llegan las cosas. Le digo algo. Yo le quería dar la lavadora. Yo sí le quisiera dar. No me dejarán nada a tu amigo. Ese es el problema. Yo no me puedo dejar ganar, viejo. Hay que se lo pague el Imari después. ¡Chucho! Sí, pues sí, me lo vas a regalar. Te lo voy a hacer vendido por mala hija. Hagamos una cosa. Voy a ir a la Curazao a Prado, me voy a endeudar, voy a pagar por cubote y voy a dejar de refresco a mi mamá. Me ha pasado igual como vinieron aquí, cabrón. Oiga, cómo es su propio hijo, Este es show, viejo. Oiga, el corazón que tiene su hijo. Viejo, este es show. Para andar pidiendo.